Prisolía, ahora nos vamos al hospital privado en donde está nuestra compañera Fernanda González con el móvil en vivo y en directo. María Noel. Muchas gracias, Juan Cruz. Estamos aquí en el hospital privado, como vos lo estabas anunciando, porque lamentablemente tenemos que dar una noticia que no es muy buena, porque hay una cordobesa que está necesitando la ayuda de todos y es por eso que su hermano está aquí presente para hacer un pedido a todas aquellas personas que pueden colaborar y que seguramente son situaciones muy difíciles, pero que pueden salvar vidas. Estamos con Nicolás. Hermano de María Noel del Rosso, 34 años, es abogada, es cordobesa, viviendo un tiempo en La Rioja y bueno, ahora está aquí en Córdoba internada porque, bueno, se ha complicado su estado de salud. Sí, tiene una hepatitis fulminante, arrancó con una hepatitis aguda, en una semana se pasó fulminante y hoy a la mañana entró en lista de espera nacional de emergencia. La situación de María Noel es crítica, necesita un hígado urgente. La única forma del trasplante. La única forma, el trasplante, lo único que le puede dar es una expectativa de vida. Su hígado ya no responde más. ¿Qué pretendo yo con esta nota, aparte de estar desesperado como hermano? Que seamos solidarios, que seamos conscientes. Hay que donar órganos, los órganos dan vida. El UCAI es una entidad muy seria, yo hoy día lo vi. Respeta los protocolos al pie de la letra, hay que confiar. Yo sé que están en una situación como la mía, pero aquel que no tiene esta luz de esperanza que yo tengo, le pido que done los órganos. María Noel necesita un hígado. En La Rioja necesitarán un pulmón, un riñón. Hay que donar órganos. Da vida, hay que ser consciente. Esta nota yo la vi mil veces, un flaco como yo parado acá pidiendo por favor que donen órganos. Y no sos consciente de realmente hacerlo. El INCUCAI, vos lo repetís, es una entidad muy seria. Usted puede entrar a la página y registrarse como donante. Es muy fácil hacerlo. Hay que concientizar que donar da vida. Vamos a recordar el número, ¿no? Lo que decía Nicolás, 0800-555-4628 del INCUCAI para poder dar algún tipo de información. María Noel está en la lista a nivel nacional. Quiere decir que esto... puede llegar un donante de cualquier punto del país. Exactamente, de cualquier punto del país y como su estado es crítico y está en emergencia. Hoy pasó este estado. Hoy entró en lista de espera porque hoy empezó a ser fulminante. Yo, repente, yo no lo quiero de tener la normal, una chica activa, súper sociable, trabajadora, hace una semana, a estar hoy internada en terapia, entubada por todos lados. Nos parece una pesadilla, no lo podemos creer. No podemos creer. La urgencia es ya. Es ya. María Noel necesita un hígado. Yo pido que donemos órganos, ¿sí? Donemos todos órganos. Si hay un hígado para María Noel, gracias a Dios, en buena hora sea, pero seamos solidarios y donemos órganos. Quiero ir más allá. No considero que por esta nota alguien vaya a donar un hígado, pero sí, por lo menos hacerlo entender de que donemos órganos. Nos registremos en el INCUCAI para que el día de mañana, cuando no estemos, porque a todos nos va a pasar, donemos órganos, que nuestros órganos ya estén donados, que no haya que estar un flaco como yo pidiendo hoy, por favor, donen órganos, hacen falta. Muchísimas gracias, Nicolás. Entendemos, bueno, el momento que están pasando con la familia y además porque es el horario de visita en este momento y Nicolás ha preferido estar en este móvil para pedir por su hermana, sabiendo que, bueno, está perdiendo este horario en el que puede estar con ella. Lo vamos a liberar, Nicolás, y esperando que toda la sociedad esté atenta y alerta a que se puede salvar esta vida de María Noel, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esta información recordamos entonces María Noel del Rosso, 34 años, abogada, cordobesa y está necesitando de la ayuda de todos. Volvemos. Bien, muchísimas con ustedes. Gracias.